haciendo cola. Mira el balón metido en lío y tú me quieres atracado ahí. Queda Rodríguez y Antonio Arroyos. Por favor, pasen a recoger su trofeo. Barrio de San Hipólito, segundo clasificado. ¿No está tu compañera? No, no está. Atención, tercer clasificado, Barrio de Lariño. Tercer clasificado, Barrio de Lariño. Ahora vamos a proceder a la entrega de los trofeos a la marcha. El participante de menor edad, que ha sido Sara Tornés, con 2 años, nacida el 29/8/2009. Por último, al participante de mayor edad, que también tiene un trofeo porque es muy importante, Eduardo Peruga Puy, de 83 años. Bueno, y por último yo diría al alcalde que nos diga 2 palabras, solo 2 porque no estamos para más, para convocarnos para el año que viene. Muchas gracias, Antonio. Bueno, buenas tardes a todos. Espero y deseo que hayáis estado bien a lo largo de toda la mañana y la comida. Quiero agradecer enormemente además el esfuerzo del barrio de Lariño y del barrio de San José, porque sin la implicación de todos los miembros de la asociación y personas que han colaborado, hubiera sido imposible organizar este encuentro en el día de hoy. Es importante para nosotros esta 9ª edición de lo que es la marcha Interbarrios. Seguiremos haciéndola si los barrios se comprometen a ello, pero es gracias a ellos a quien debéis el poder disfrutar de un día como el de hoy, ¿no? Yo no tengo nada más que decir. Agradezco enormemente al barrio Lariño y al barrio de San José y a todos sus integrantes que hayan organizado este acto y hayan podido hayamos podido disfrutar de él. Gracias y hasta el año que viene os esperamos a todos vosotros. Muchas gracias. Y por último, como he ido diciendo, ruego a todo el mundo que no hay ninguna prisa, pero cuando os marchéis, cada uno su sillica lo deje aquí al lado de las jaulas para facilitar la recogida de los organizadores. Muchas gracias, buena vuelta y muchísimas gracias por haber asistido.